Hola, hola, buenas noches. Creo que se ha ido el internet. Buenas noches. Bienvenidos a una jornada más, esperando pues que se encuentren muy bien ahí en sus espacios de trabajo, ¿verdad? Ya ahí en su ubicación para darle continuidad, ¿verdad? A la sesión número 6 de esta capacitación. Relacionada, ¿verdad?, a la temática de Excel, de Microsoft Excel avanzado. Bien, vamos a pasar lista. Les compartí hace un momentito el archivo que vamos a utilizar. Bien, Alma Carolina. Presente. Yes. César Mauricio. Presente. Clara Luz. Presente. Laura Ivette. David Alexander. Douglas René. Erika Mercedes. Flor de María. Presente. Yes. Flor de María, Gadiel, Jonathan José, José Luis, Presente. Karin Patricia, Presente. Catherine, Presente. María Guadalupe. María Magdalena. Presente. Paola Estefanía Hernández. Pau, presente. Muy bien. Solamente vamos a contestar aquí un mensajito. Ok. Bien, vamos entonces a compartir, ¿verdad?, el material didáctico, la parte conceptual relacionada, ¿verdad?, al tema que vamos a trabajar ahora, siempre dándole continuidad a cada uno de los contenidos. Bien, sesión número 6, señores. Vamos a revisar, ¿verdad?, más que todo, la función indirecto y la función concatenar, ¿verdad? Si bien es cierto, ¿verdad? Ese tipo de funciones las venimos trabajando mucho desde el inicio del curso y pues vamos a darle, ¿verdad? Una comparación, ¿verdad? Vamos a hacer un aplicativo comparando datos, extrayendo datos de una macro base de datos. Y haciendo la comparación en sí, ¿verdad? Con los valores que nosotros vayamos a extraer de una base de datos mediante el aplicativo de una consulta. Entonces, como objetivo, ¿verdad? Implementar la función indirecto junto con la función concatenar, que ya pues conocemos el funcionamiento, ya sabemos pues el aplicativo de la función concatenar, ¿verdad? Y la vamos a combinar con la función indirecto, ¿verdad? Mediante el procedimiento que vamos a aplicar a continuación. Espero que ya tengan el archivo que los compartí ahí en el chat. Bien, la comparación de datos, ¿verdad? Mediante las funciones indirecto y concatenar nos permite, ¿verdad? Crear escenarios, ¿verdad? Matrices de comparación de datos en otras opciones de la función indirecto, ya que el argumento, ¿verdad? De la función indirecto es de tipo texto. Sí, eso pues ya considero que lo tenemos bien claro, que la función indirecto, ¿verdad? Su sintaxis o sus parámetros son, valga la redundancia, directamente de texto, ¿verdad? Entonces nosotros podemos formar la dirección de una celda combinando el texto y el valor de otra celda. A través de la función concatenar, ¿verdad? Nosotros hacemos una fusión. Si hacemos una fusión, ¿verdad? Extrayendo
información, ¿verdad?, de una base de datos. Los escenarios de comparación de datos anidados a una sintaxis de funciones, es ahí, ¿verdad?, donde se vuelve la función de manera general un poco más compleja. Por ejemplo, nos dice por acá, si nosotros tenemos una matriz de diferentes marcas de modelos de celulares, esto es aplicándolo al ejemplo que vamos a trabajar, vamos a crear un sistema en el que se muestre la comparación de las características de las marcas, de los modelos, de los precios de los celulares seleccionados. Y cada una de estas características debe de estar en celdas a las que se les asignó un nombre. Ahora, hago la aclaración, ¿verdad?, que para el aplicativo de ese tipo de funciones es necesario que ya nosotros tengamos asignados nombres de celdas o referencias a la información, pues, que vamos a mostrar a través de esta matriz. ¿Sí? Es necesario. La validación la vamos a aplicar, ¿sí? Podemos seguir aplicando, ¿verdad?, lo que es la validación, la cual no la vamos a dejar a un lado. ¿Por qué razón? Porque mediante la lista de validación yo puedo extraer, en este caso, la marca del celular, el modelo del celular, y a través de esta matriz poder extraer o hacer una comparación de los valores de una marca y modelo de un tipo de celular con otro. La función sustituir, ¿la voy a aplicar? Sí, es necesario aplicarla. Porque recordemos que cuando nosotros hacemos uso de la búsqueda de datos y asignamos, en todo caso, un nombre de rango o asignamos un nombre de celda a una referencia, esta no permite que hayan espacios entre las palabras o entre esos nombres. Entonces, la función sustituir, ¿verdad?, me va a poder permitir a mí poder omitir ese espacio asignándole un guión bajo. Entonces, nos dice que la función sustituir, ¿verdad?, nos permite quitar, nos permite eliminar el espacio y agrega un guión bajo, en este caso, al modelo del celular seleccionado. La sintaxis de esta función es igual sustituir la celda directamente, el espacio y el guión bajo al cual le voy a asignar. Luego, ¿verdad?, el aplicativo de la función indirecto y concatenar es que terminan de resolver este ejercicio. ¿Por qué? Porque yo uno la función indirecto mediante la función concatenar. Una vez haya hecho el aplicativo de la función sustituir, con la abreviatura que se guardó cada característica del celular, ¿verdad?, me va a permitir poder realizar la comparación. Para ello, la función indirecto y concatenar me va a quedar de la siguiente manera. Igual, indirecto, la celda de la referencia donde está el texto, unido al guión bajo mem de memoria. ¿Para qué? Para poder desplegar la memoria del tipo de celular que yo haya seleccionado. Ahora bien, este nombre, esta asignación de nombre que yo defino en esta sección, debo de haberla preparado con anticipación. Tengo que haberla hecho. Bien, entonces la base de datos ya la tenemos preparada, ¿verdad? Si usted se fija en el archivo que les he proporcionado, la base de datos ya está asignada, ¿verdad? Lleva el control o las descripciones características de los diferentes modelos de celulares. Modelos donde van asignados el color, la memoria, el tipo de microprocesador, la cámara, el precio, etc. Bien, veamos el desarrollo de los ejercicios.
Bien, son cuatro hojas de cálculo las que tenemos. He anexado ahí, ¿verdad? Un aplicativo 1 y un aplicativo 2 con la función contar puntos y con la función contar puntos y conjunto. Esperamos. Tenís. Sí, dígame. Una consulta. Fíjense que no sé si yo me. Pero el archivo que nos acaba de compartir se llama búsqueda dinámica con función indirecto, pero no son esas pestañas que tiene las que usted nos está mostrando. A ver, quizá me equivoqué. Ahorita revisamos. Ok, bueno, anúlenlo entonces, si tiene toda la razón. No es el de comparación de datos, ¿verdad? No, ese se llama búsqueda dinámica con función indirecto. Sí, tienes razón. Sí, pues no, no es ese. Anúlenlo, por favor. Ahorita se lo vuelvo a compartir. Sí, me equivoqué entonces. Ahorita se los envío. Vale, cheque hoy, por favor. ¿Me confirma? Ahí está. Gracias. Ay, no, no, no era eso. Es este. Bien. Ahí está el archivo de comparación. Ok. Bien. Veamos entonces, ¿verdad? La base de datos de comparación, ¿verdad? Primero, ¿verdad? Vamos a comenzar con lo que es la parte de la validación, las listas. Y vamos a hacer la revisión, ¿verdad? De en la sección fórmulas, el administrador de nombres, donde ustedes pues, pueden observar todos los nombres que ya están referidos, todos los nombres que ya están asignados. Aquí ya se trabajó esa parte para que ustedes no la tengan que hacer. Entonces, vean de que está relacionado a la velocidad del microprocesador, está relacionado al color del microprocesador, a la memoria, perdón, al color del celular, al tipo de microprocesador, al tipo de teléfono, ¿verdad? Ya están asignados algunos nombres. Los precios, mini, vea, el guión bajo precio, pre, guión bajo mic, guión bajo mem, guión bajo descuento, guión bajo col, guión bajo cam, guión bajo an, alto,
¿verdad? Van relacionados, ¿verdad?, a las etiquetas de las búsquedas de información que nosotros vamos a realizar en la tabla de comparación, en la matriz de comparación. Bien, primero que nada, ¿verdad?, vamos a presentar las marcas y los modelos, ¿verdad?, a través de la validación de datos. La base de datos, yo la tengo asignada acá en esta otra hoja, si usted se fija, ¿verdad?, es una matriz que tiene el control de tres tipos de celulares, de tres marcas famosas, Samsung, Apple y Motorola. Los diversos modelos, colores, memoria, microprocesador. Ahora bien, si usted observa, ¿verdad? Ya tiene acá asignado el nombre en sí, ¿verdad? El nombre del rango y ya es el nombre de la celda y ya está, ¿verdad? Sustituido. ¿Sí? Ya está trabajado con la función sustituir. Obsérvelo, por favor. Color, ¿sí? El tipo de modelo ya está asignado a lo que es el color, memoria, el microprocesador, etcétera. Ya está trabajado. Bien, acá en este rango tenemos, ¿verdad?, los tres nombres de marcas que vamos a trabajar en la comparación. Entonces nos vamos a datos, validación de datos, lista, y pues el origen va a ser desde B22 hasta B24. Me aparece base de datos y el signo de interrogación. Perdón, el signo de admiración hacia abajo, ¿verdad? Esto indica que es una hoja de cálculo a la cual estamos consultando. Aceptar. Bien. Y acá pues ya tengo una. Ya tengo definido. Bien, hágalo por favor. Para el segundo lo vamos a hacer mediante la función indirecto. Igual. Indirecto, ¿de quién? De la celda C3. Uy. Igual, indirecto, ¿de quién? De la celda C3. Aceptar, vea, Samsung. Y aquí me aparecen, ¿verdad?, todos los modelos relacionados a Samsung. Si yo cambio a Apple, van a aparecer ahora los iPhone, iPhone 5, iPhone 4, iPhone 3, etc. ¿Sí? Lo mismo voy a hacer para el siguiente. Datos, validación de datos, lista, igual, y me voy a la hoja de la base de datos. Uy. Para seleccionar. Bien. Ya tenemos entonces acá, me voy a quedar con un Motorola y voy a hacer la validación mediante una lista utilizando la función indirecto. ¿De quién? De C6. Bien, hagámoslo por favor, no sé si hay alguna pregunta o alguna duda. Esto ya lo habíamos trabajado anteriormente. Ya estaba trabajado. Es una... ejercicio comparativo, es un ejercicio de aplicación. Bien, aceptar. Cheque. Si tengo Motorola, ¿verdad? Me aparece el Droid Turbo 2, el Droid Max, el Droid Mini, etc. Hágalo, por favor. Solamente, ¿verdad? He realizado la validación para la marca. La validación para las marcas y la validación de lista para las marcas y validación con función indirecto para poder relacionar la marca con los diversos modelos enfocados a cada una de ellas. Hágalo, por favor.
Bien, si lo tiene, continuamos. Yo le vamos a poner acá una negrita para resaltar, ambos resultados. Bien, acá abajo, ¿verdad? Como es una tabla comparativa, solamente, ¿verdad? Selecciono C4 igual C7. Solamente. Aquí solamente hice el aplicativo de la función indirecto dentro de la validación de datos. Mire, igual indirecto C3. ¿Quién es C3? La sección, perdón, la celda donde está la marca. Chéquelo, por favor. Lo mismo para el modelo de la siguiente marca. Gabriel. Hola, buenas noches, Denise. Perdón la molestia, no sé si pudiera repetir, por favor, por ejemplo, para la marca Motorola, desde el inicio, ¿cómo sería? Que no me perdí. Aquí, ¿verdad? Lo que hemos hecho es un aplicativo de la herramienta validación, ¿verdad? La validación de datos haciendo uso del criterio o de la regla de validación de lista, la cual toma los datos de las marcas de los celulares que nosotros estamos administrando en la hoja base de datos. ¿Por qué se ha hecho aquí aparte? Si usted se fija y observa, ¿verdad? El rango está acá, pero si usted observa, me puede traer cierto error. ¿Por qué? Porque estas celdas están combinadas. Alguien me puede decir, mire, Denis, pero ¿por qué no tomó desde esa celda hasta esta otra? Mire, pudiese haberlo hecho, pero corro el riesgo de que haya algún error. Entonces, aquí las tenemos aparte, las tres marcas. Mire, y a esta usted le puede poner un nombre, claro que sí, por ejemplo, marcas. Ya, le puedo poner acá marcas, lo voy a hacer. Vale. Me vengo a la comparación, voy a borrar la validación. La voy a borrar. Entonces, aquí en esta sección, voy a borrar este otro. Vamos a aplicar la herramienta de validación y la regla o el criterio va a ser lista. ¿Cuál va a ser el origen? Igual marca. En el ejemplo anterior, lo que hice fue es que hice clic en base de datos y seleccioné las tres marcas: Samsung, Apple y Motorola. Aquí no lo voy a hacer así, le voy a poner, voy a asignar el nombre de marca, que es el nombre, valga la redundancia, de las tres celdas. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, gracias, gracias, Denise. Sí. Vale, ahora hacemos aceptar. Uy, dice que no se puede encontrar el rango. Creo que le tiene que poner marcas porque lo puso en plural, no en singular. Gracias, vaya, marcas. Aquí están. Miren, aquí están ya las tres marcas. Ahora, para anidar, ojo, para anidar los diversos modelos a Samsung, a Motorola y a Apple, entonces voy a hacer uso de la función indirecto, pero acá en la base de datos, esto ya está asignado también. Si, por ejemplo, mira, aquí está Apple. Si yo hago clic en Apple, mire, ya los nombres de rangos, el archivo ya lo lleva, ya se lo asignamos. ¿Sí? Si yo hago clic acá y busco Motorola, mire, me lleva a la agrupación de ese rango. O sea, vea de que este archivo se ha trabajado. Si usted revisa
en la sección fórmulas la administración de los nombres, hay muchas de las celdas que tienen nombres. Entonces, previo se ha trabajado. Si yo me voy acá nuevamente al cuadro de nombres y busco, por ejemplo, Samsung, mire, aquí están todos los modelos relacionados a Samsung. Por eso es que es fácil anidarlo mediante la función indirecto junto con lo que es la validación de datos. Por eso es que aparece. Por ejemplo, aquí usted puede tener cada uno de los departamentos, ¿sí? Ventas, ¿sí? Y todos sus colaboradores. Puede tener acá en esta otra sección administrativo y puede tener todos los nombres de sus colaboradores relacionados al área administrativa de su empresa. Usted puede tener aquí abajo a todos sus vendedores y acá la lista de todas las personas que laboran en la sección de ventas. Así hicimos un ejercicio la semana pasada. Si se recuerdan, que teníamos en los departamentos, el administrativo, el de ventas, me recuerdo, y los nombres relacionados a cada uno de ellos. Entonces, lo mismo estamos trabajando acá. Estamos anidando que al momento que yo seleccione Samsung, aquí me va a aparecer la lista de todos esos modelos. ¿Pero por qué ha funcionado? Porque ya dentro de lo que es la sección del cuadro de nombres, valga la redundancia, los nombres de rangos ya están asignados. Ya ese paso se lo omití, lo omitimos. ¿Sí? Ya están, ¿ves? Aquí está Motorola, miren, me lleva a Motorola, al rango de la celda donde habla acerca de los tipos de modelos Motorola. Me voy a los Samsung y me lleva directamente al modelo relacionado a Samsung. Bien, regreso entonces. Ahora aquí, para hacer ese conecte, a esto se le llama listas desplegables dependientes. Las trabajamos la semana pasada, me parece. Sí, son las listas desplegables dependientes. ¿Por qué? Porque el modelo va a depender de la marca. El modelo que aparezca, ¿verdad? Va a depender de la marca. Si yo hago un cambio en marca, los modelos van a cambiar. Entonces, me voy nuevamente a validación, lista, y ahora aquí, ojo, ojo, ojo de águila, no voy a asignar un rango, que es lo que habitualmente hemos hecho, ¿sí? Cuando en el nivel intermedio aprendimos o desarrollamos la validación de datos a través de lista, ¿verdad? Indicamos que acá en la sección usted define un rango de celdas o un nombre de celdas, pero aquí yo no lo voy a asignar porque mi objetivo es anidarlo a la marca. Entonces, por eso voy a definir igual indirecto, abro paréntesis y selecciono la celda que tiene configurada la validación enfocada a las marcas. Cierro paréntesis, cierro paréntesis y hacemos aceptar. Mire, ahí está el Galaxy S5, el Mini, el A3, el J2, etc. Y me cambió aquí. ¿Por qué me cambió aquí? Aquí no le he aplicado ninguna función indirecta. Simplemente, ¿verdad? Lo he igualado, lo he referido a C4, a la marca, al modelo. Vaya, hágalo por si todavía le hace falta. Le voy a dar el espacio. Ya, ya está listo. Gracias, Denise. Entonces, yo lo sigo haciendo. Hágalo. ¿Me confirma? La verdad es que este tipo de acciones nos lleva a la práctica. Yo sé que ya lo trabajamos, ¿verdad? Y lo que es la validación, bueno, los que estuvieron conmigo en el nivel intermedio, pues hicimos mucho ejercicio de esto, ¿verdad? Pero
No está de más, ¿verdad? Volver a revisar estos contenidos, sobre todo porque si usted se fija lo que es algunas herramientas, no solamente se van a quedar ahí, ¿verdad? Como en el nivel intermedio, en el básico, ¿verdad? Hay muchas de las herramientas, funciones, fórmulas o criterios que van ya de la mano con otras, ¿verdad? Aquí yo estoy agregando validación, indirecto, concatenar, sustituir los nombres y la administración de los nombres de rangos, que es otra temática, ¿verdad? Que también se ha trabajado. Entonces aquí pues como que consolidamos mucho todo lo relacionado, ¿verdad? A estos temas. Bien, ¿preguntas? Bien, lo mismo va a ser, ¿verdad? Para la fila 6 y la fila 7. En la celda C10 y en la celda C11 solamente va a ser la referencia. Igual C4, igual C7. Ok, estamos ahí. ¿Puedo quitarlo ya? David. Sí, justo acabo de comprender cómo se ancla todo. Gracias. Bueno, bien, entonces ahora acá en esta parte simplemente voy a asignar la función sustituir, ¿verdad? Si usted se fija, todos los modelos tienen pues espacios en blanco, ¿verdad? Porque lo hemos escrito como palabras normales, ¿verdad? Galaxy Core 2, ¿verdad? Droid Turbo 2, es decir, los modelos tal y como nosotros los escribimos de una manera normal, pero, ¿verdad? En la asignación de los nombres de rangos, yo he tenido que utilizar guión bajo a cada uno de ellos. Entonces, hacemos sustituir, abro paréntesis, el texto que sería C4, punto y coma, el espacio. En mi caso es punto y coma. Recuerde que usted aquí asigna el símbolo de separador, ya sea de coma o de punto y coma, dependiendo de cómo esté configurado ahí en su Excel. Vale, cheque. Es lo que estamos asignando, ¿verdad? En la función sustituir. Bien, enter. Ok. Y lo mismo vamos a hacer para este otro. Igual, sustituir. Abro paréntesis. El texto, punto y coma, el texto original que es el guión, el espacio. Punto y coma. Y el guión bajo para que se lo asigne, ¿verdad? Enter. Ojo, si usted observa, ¿verdad? Si yo me voy a la base de datos, el Galaxy Core 2 de Samsung, Galaxy Core 2, aquí está, mire, Galaxy-Core 2. De igual manera, ¿verdad? Se hizo uso de la función sustituir. ¿Por qué razón? Mire, si usted se ubica acá en C9, ese nombre es el que tiene. Galaxy-Core 2. Entonces, al color se le ha asignado, ¿verdad? El guión bajo col para el color. Vale. Voy a regresar al archivo de comparación. Vamos entonces a extraer, ¿verdad? A mostrar el color del Galaxy Core 2. Igual. Indirecto, abro paréntesis. No sé si terminaron de colocar con la función sustituir. ¿Terminaron de colocar este? Sí, ¿En agua? maestra. Sí, Paula, ok. Sí.
Entonces acá igual, indirecto. ¿Lo tiene? Entonces, como lo que yo necesito es hacer referencia, ¿verdad? Al modelo, ¿sí? Al modelo que voy a necesitar, ¿verdad? Concatenar. Concatenar y entre comillas, guión bajo. Es el color, ¿verdad? El primero, antes de memoria. Así. Sí, color. Ok, aquí me dio referencia. Quiero ver. Quiero revisar. Sí, solamente agrego col de color. Lo voy a cambiar quizás en C4. C4. Me dio referencia. ¿A ustedes les dio referencia también? Sí, también. Espérenme, quiero checar. Lo vamos a aplicar acá, a D4. Ahí está, gris. Sí, este tiene que ser porque es el que ya tiene, ¿verdad? Configurado el nombre del modelo con los guión bajo. Lo mismo, vale, lo voy a volver a colocar. Mire, indirecto de quién. De 4. Bien, hago un cambio. Ya no necesito el Galaxy Core 2. Quiero ahora el Galaxy J2. Ahí me cambió. Es color blanco. Ahora, ¿verdad? Necesito la memoria igual, indirecto. Siempre de 4. Asperson guión bajo men. Aquí porque me acuerdo, ¿verdad?, de los nombres que se han asignado. Men de memoria. Ahí está, de 2 gigas. Lo voy a volver a colocar. Cheque, por favor. Men de memoria. Muy bien. Vamos ahora con el microprocesador. El microprocesador voy a revisar el nombre. Ah, MIC. MIC y cámara SCAM. ¿Verdad? Es lo que vamos a utilizar para igual, indirecto. Abro paréntesis, siempre de 4, Asperson, guión bajo, mic. Ahí está. Igual, indirecto, siempre de 4, Asperson. ¿Cuál era esta? La cámara, ¿verdad? Cam. Ahí. Ah, me faltó el guión bajo. Va. Se los dejo para que lo copien.
voy a mostrar las fórmulas. Voy a terminar de hacer para que, sí, quizás aquí me voy a quedar, para que lo copien. Fórmula, mostrar fórmulas. Vale, lo voy a dejar así para que vean las fórmulas o le quieran tomar alguna foto, algún screenshot que quieran hacer, lo voy a dejar aquí ahorita. Va, la primera parte la voy a dejar ahí. Voy a quitar mi foto por si le toman, no quiero salir. Vale, ahí está, miren. Ahí estoy mostrando, ¿verdad?, las funciones aplicadas. ¿Qué hice? Solamente me fui a fórmulas, mostrar fórmulas. Vale, lo he dejado ahí, me dicen cuando ya lo tengan y lo muevo un poco más a la derecha. Falta hacer, ¿verdad?, el indirecto para D7. Y el mismo proceso, Aspersine, guión bajo col, que es de color, guión bajo mem, que es de memoria, guión bajo mic, que es de microprocesador, guión bajo pre, que es de precio. Va, me avisan. Vean, me avisan si ya lo tienen. Ya está. Gracias. Ok, lo voy a mover a la derecha. Está. El siguiente. Ese para el de la cámara. Voy a quitar la fórmula. Ah, altura. Igual, indirecto. Abro paréntesis. D4. Aspersen, entre comillas, guión bajo, al, no me recuerdo si es al o ALT. Ah, pues es ALT, de altura. Ahí está, ALT. Quiero el precio, igual, indirecto, de C4, Aspersen, guión bajo, pre. Creo que va con C, prec. Prec. Uy. Prec. Ahí está. Indirecto. D4. Perdón, aquí le puse C4 y es D4. Esta. Y se los dejo. Bien, pregunta, señores. Ya acá, ¿verdad? Lo que tendríamos que darle continuidad, ¿verdad? A lo que sería la matriz. Hacer la comparación, ¿verdad? Ya con el otro. Con la otra, el otro modelo, ¿verdad? Realizamos el mismo proceso, indirecto, ¿de quién? De D7, Aspersen, entre comillas, guión bajo, col. Ahí está. Uy, quizás me da el mismo. Vamos a ver, voy a cambiarlo. Ahí está, gris, quizás era del mismo color, ¿verdad? Igual, indirecto, de 7, Aspersen, guión bajo, men.
Vea de que en este ejercicio, pues hay muchas acciones que ya se hicieron. Miren, con solamente esto, a la administración, el administrador de nombres, ¿verdad? De asignarles ya los nombres a toda la base de datos, a cada una de las referencias, ¿verdad? Las secciones o agrupaciones de nombres de rangos, ¿verdad? Ya es un trabajo, pues, bastante avanzado a toda la base de datos. Bien, pregunta, señores. Es un aplicativo, ¿verdad? Para que ustedes pues, puedan ver la comparación, ¿verdad? Perdón, la integración, el integrar o combinar funciones de texto, indirecto, concatenar, sustituir, la validación de datos, la asignación de nombres. Bien. Vamos a darle continuidad ahorita al ejercicio. No sé si hay alguna pregunta, si estamos bien hasta acá, si consideran ustedes a bien el continuarlo. Yo solo tenía una pregunta. Con el de altura, ¿me puede enseñar la fórmula? Solo quiero ver si la tengo igual porque me dio error de referencia. Ahí está. Alt. Okay. ¿Dónde puedo ver el nombre en sí? Acá, mire, nos vamos a la base de datos. Sistema operativo. Ah, no, perdón, la altura. Sí, Aquí. pero ya, gracias, Denise. Aquí lo puede checar. Uy, ya me perdí. Aquí está. Alt. Alt, todos tienen alt. Todos tienen. Y pues de la misma manera el sistema operativo. Sys, 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 todos tienen eso. El precio, el descuento, etc. Bien, ok, estamos ahí. Vamos al aplicativo número uno, ¿verdad? Pues para dejar ahorita las funciones indirecto, sustituir y concatenar. Y vamos a darle, ¿verdad? Otro enfoque también, ¿verdad? La función contar punto sí. Tenemos acá la primera interrogante. Se requiere saber cuántas veces vendió Juan Sánchez en el área de sistemas. ¿Sí? ¿Cuántas veces vendió Juan Sánchez en el área de sistemas, ¿verdad? Entonces, vamos a revisar, ¿verdad? Acá para poder ver el resultado. Aquí vamos a desplegar el resultado en la celda B18. Si usted gusta, pues asígnele acá un color. Igual, contar punto sí. ¿Cuál consideran ustedes que podemos utilizar? ¿Contar punto sí o contar punto sí conjunto? ¿Qué dice? Conjunto, sería. ¿Perdón? Conjunto. Contar punto sí conjunto, ¿verdad? Si ustedes observan desde el momento pues que leemos el ítem, ¿verdad? O la cuestionante que tenemos y debemos de identificar, ¿verdad? La cantidad de criterios, ¿sí? Juan Sánchez, ¿en dónde? En el área de sistemas. Contar punto sí conjunto y vamos a determinar el rango. ¿Cuál va a ser el primer rango? Como estamos hablando de Juan y Juan está en la sección de los vendedores. Punto y coma, en mi caso es punto y coma. Luego voy a definir el criterio. ¿Cuál va a ser el criterio? Juan Sánchez. Ahora vamos a determinar el rango del criterio 2. ¿Cuál va a ser el rango del criterio 2? El área. ¿Por qué? Porque yo necesito saber en el área de sistemas. Juan Sánchez también estuvo en el área de ASDF, es otro. También Juan Sánchez ha estado en el área de recursos humanos. Entonces voy a seleccionar el área como rango 2. Y ahora pues vamos a asignar
el criterio 2. Punto y coma, sistemas. Uy, están las comillas. Lo voy a poner acá para que lo cheque. Véalo. Igual contar puntos y conjunto. ¿Por qué? Porque tengo varios criterios. Tengo varias condiciones. Revísalo, por favor. Si hay alguna pregunta, me la asigna. ¿Estamos hasta ahí? ¿La copiamos? Hola, hola. Creo que sería a la fila 17, porque a mí solo 3 me daba. También a mí, a la 17. ¿Cómo? En la fila número 17 todavía hay valores. Ah, ya les entendí. Sí, yo como no la veo. Sí, es 17 y aquí también. Ahí está, 4. Tienen razón. Va, ahí está. Va. Sí, porque al editar la celda solamente visualizo hasta la fila 16. Exacto, tienen toda la razón. Y llega hasta la fila 17 la tabla de datos. Muy bien. ¿Estamos hasta este ejercicio? Hola, hola. ¿Estamos sí, bien? Sí, todo bien. David, César, David. ¿Estamos bien? Clara. Literalmente terminándola. Aquí se la dejo otra vez. Muy bien. Ok. Ahí está. Vamos al aplicativo número 2. Revísenlo, por favor. Tenemos 5 minutos para trabajarlo. Comiéncenlo. Bien, vamos al siguiente. El aplicativo número 2. Ese es un poquito más complejo, si usted observa. Nos dice, ¿cuántos son los administradores con más de un hijo? Entonces, lo solicita, ¿verdad? Los administradores. ¿Los administradores dónde están? En la sección de cargo. Y los hijos, pues, están en la columna G. ¿Podría asignarle nombres? A esto sí, ¿verdad? Lo podríamos nosotros asignar, ¿verdad? Acá tengo seleccionados, fórmula, crear desde la selección, fila superior. Los hijos, igual, administrador de, uy, crear desde la selección, fila superior, aceptar. Vale, así no tengo que ir a seleccionar. Igual, contar, punto, sí, conjunto. Voy a seleccionarla acá, puedo venirme acá a FDX, mire, y voy a mostrarles acá el asistente para funciones. Rango de criterio 1, ¿cuál es el rango de criterio 1? Cargo. Ahí está. ¿Cuál va a ser el criterio 1? ¿Cuál me pide? Administradores, sería administrador. Administrador. El rango de criterio 2. Hijos. Ahí está. Hijos. ¿Cuál va a ser el criterio 2? Más de uno. Más de uno. Entonces, es aquí, ¿verdad?, donde viene la interpretación suya y el análisis, porque no vamos a escribirlo literalmente. Es donde nosotros debemos de aplicar ciertos operadores lógicos, en este caso, mayor que uno. Mayor que uno. Vamos a ver si nos da esto. Ahí está. Uno.
Vamos a ver, administradores. Uno, administrador, tiene cero. No aplica. Administrador, ay, aquí está. Tiene dos. Por eso es que solamente uno es Cías Camones. Vas, los voy a volver a poner acá. Chéquelo. Por favor. ¿Estamos bien? ¿Lo tiene? Sí. Ok, gracias. Vamos al siguiente. ¿Qué nos dice el siguiente? ¿Cuántos son los contadores que ganan más de 1,500 y tienen más de un hijo? Vámonos otra vez. Le voy a asignar nombre al rango de los del sueldo. Selecciono. Crear desde la selección, fila superior. Sería neto, guión bajo, apagar. Vamos a ver. Aquí está. Neto, guión bajo, apagar. Vaya. FDX, contar puntos y conjunto. Aquí está. Rango de criterios. Los contadores, ¿verdad? Los contadores están en el área de cargo. Cargo, criterio, contadores, contador, el rango de criterio 2, neto, guión bajo, a, guión bajo, pagar. ¿Cómo dice? ¿Cuántos son los contadores? Ajá, que ganan más de 1,500. Ah, no, entonces aquí voy a agregar, primero contador, ¿verdad? Y que el criterio 2, que sea mayor que 1,500. Ayúdenme, por favor, ahí. ¿Cuántos son los contadores que ganan más de 1,500? No, aquí estamos mal. Aquí sería, aquí va a ser el criterio 2. Aquí sería el sueldo. El neto, guión bajo, a, guión bajo, pagar. Sí, ¿verdad? Ayúdenme. Hagamos el análisis. Ayúdenme, por favor, con el análisis, porque sí tiene varias características que vamos a asignar. Y tiene más de un hijo. Entonces nos tendríamos que ir a seleccionar otro rango de criterio. ¿Cuál va a ser ese otro rango de criterio? Hola, hola. Mayor que uno. Ajá, pero para que sepa que es mayor que uno, ¿dónde lo miramos? Ahí tendría que poner hijos. Hijos, exacto. El rango de criterios, sí. Hijos, ahí está, mire. 20405025, que son los números de hijos. Y ahora... El mayor que uno. Ahora asigno el criterio, ¿verdad? ¿Cuánto? Más de mayor uno. A uno. Mayor a uno, exacto. Uy, le puse otro paréntesis. Va, chequemos, por favor, porque sí se volvió más complejo, mire. El rango del cargo, el rango del sueldo, el rango de los hijos. Tres rangos hemos asignado y tres criterios.
cheque. Ahí está uno, mire. Veamos. Revisemos los contadores que tienen, que ganan más de 1500. Bueno, sería este. Pérez Justiniano. ¿Tiene más de un hijo? Sí, gana más de 1500. Este no, porque gana 1500 exacta. Este también gana solo 1500. Ahí está. Sí, solo uno. ¿Qué pasaría si aquí yo le pongo a este 1800? Voy a hacer el cambio, por el ejemplo. Y tiene cuatro hijos. Uy. Uy, se me fue. Cuatro. Ahí está. Mire, ahora sí me parecen dos. Que sería Pérez Justiniano y Castro Pozo. ¿Estamos? Quedó un poco largo, ¿verdad? Si ustedes se fijan, la función pues se volvió un poco más compleja, está más larga, ¿por qué? Porque no hemos incorporado tres rangos y tres criterios. Ok, veamos este último. Dice, ¿cuántos son los apellidos que comienzan con la letra S? Igual, contar puntos. Sí, me voy a los apellidos y nombres. ¿Y el criterio cuál va a ser? El criterio va a ser... asterisco... S, porque asterisco es un comodín. Es un comodín. Ahí está. Dos, mire. Ahí tengo a Sánchez, a Cías. Ah, no, ¿verdad? Tenemos a Sandoval, ¿verdad? Serían tres. ¿Cuánto les dio? ¿Dos o tres? Hola, hola. ¿Cuánto les dio? ¿Dos o tres? Me dio uno, pero voy a revisar. Uno. Sí. Ahí está. Coloquen el comodín después de la S, por favor. Después de la S, ve el comodín, entre comillas, después de la S. Sí, porque está Sánchez, Cías, Igual. Ajá. ¿Les dio? Voy a disminuir el zoom. Va, sí, pues, sí. Ahí está. Ahí está, ¿verdad? Va, si cambio, por ejemplo, Lulapita, Lulapi Mata, lo voy a cambiar. Por ejemplo, Solor Sano. Ahí tengo cuatro. Ajá. Tengo Sánchez, Cías. Por ejemplo, Saavedra. Aquí voy a cambiar otro. Se me... Cambien, por favor, a otro aquí porque ahí está. Cambien algo otro, tienen que actualizarse a 5. Va, muy bien, señores, me pasé un poco el tiempo, nos emocionamos aquí con los aplicativos de las funciones contar puntos y conjunto, ¿verdad? Y todo las funciones de texto que hemos venido trabajando. Esperando pues que haya sido de su agrado, ¿verdad? Los ejercicios que hemos compartido. Me interesaría que me manden este, ¿verdad? Que me manden este ejercicio y el de comparación. Esas dos pantallitas, por favor, me las mandan, ¿verdad? Para verificar su desempeño en esta hora. Bien, nada más voy a hacer la última chequeo, ¿verdad? De las asistencias. Claudia Ivette, David, sí, ¿verdad? Flor de María. Presente. Gadiel, sí. Jonathan José. Ah, presente. Gracias. Y María Guadalupe. María Guadalupe.
Ok. Bien, señores, nos vamos a quedar hasta acá. Que tengan una bendecida noche, descansen y nos vemos mañana primero Dios. Cuídense.